porque esa nueva persona es que te va a traer a ti la felicidad en tu vida. Ese nuevo amor, esa oferta de esa nueva persona, es la oferta que tú has estado manifestando por muchísimo tiempo y donde tú vas a tener la oportunidad de algo totalmente renovado y nuevo, un mundo nuevo lleno de posibilidades. Solamente deja. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD, mi corazón de Piscis. Iniciamos con la lectura para tu signo. En una pregunta de sí o no, es un no. Te veo con mucha ansiedad, con mucho miedo. Te veo bastante infeliz o negativo, mucha negatividad alrededor de ti, no sé por qué. Estás en el punto de quiebre, en el que ya no aguantas un segundo más o algo más porque te estás volviendo loco. Te veo que no estás durmiendo, pesadillas y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que le está pasando a Piscis? Caos, confusión, problemas, inconvenientes. ¿Qué es lo que tiene a Piscis de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? Amigos falsos, problemas, alguien que se está metiendo en lo que no le importa, alguien que estaba diciendo algo de ti. Veo a alguien que te metió en un problema. Tú te vas a enterar quién es. Es alguien que tú sepa, te cortaste ya amistad o algo con esa persona. Esa persona está hablando muchas cosas sucias de ti. Y es para hacerte daño. Porque tú tienes alguien nuevo, nuevos amigos. Y esta persona simplemente está como atando cabos para arruinarte de alguna manera. Todo lo que esta persona está haciendo es para hacerte lo que tú estás sintiendo ahora. A ti parece que la vida te dio un golpe de suerte de algo y esa persona lo vivió al lado de ti. ¿Cómo se dice esto? Dios mío, la envidia era tan grande o es tan grande de que esta persona simplemente se ha dedicado a hacerte daño y a herirte para que tú te sientas de esa manera. Porque esta persona siente que tú eres un rival, tú no eres su amigo. Y créeme que puede que te esté haciendo alguna cosa para que tú no duermas. Siento una energía bastante negativa de esa persona. Y era alguien que tú querías mucho o era un amigo o algo así. Pero tú tienes nuevos amigos, hay nuevas personas que están llegando a tu vida, que están enseñándote ciertas cosas. Veo aquí como una ayuda espiritual o alguien te va a hablar a ti sobre algo, de una limpieza o algo así. Porque a pesar de todo eso, a pesar de lo que esta persona está haciendo para herirte, para dañarte, para afectarte, tú no estás solo, no estás sola, hay alguien que te está ayudando y se va a aclarar la realidad. Lo que sea que esta persona esté diciendo, haciendo, todo va a salir a la luz, porque yo veo aquí esa claridad mental. Tú sientes que después de que te pasó eso, o después de que tu vida ha cambiado de una manera positiva, quizás en el dinero, o que encontraste una nueva relación, tu vida se ha vuelto un caos. Porque no es porque esa persona con la que tú estás, o porque te ganaste este dinero, o porque te pagaron eso, sino que esa persona simplemente no quería ni desea que tú evolucionara. Era alguien como que te quería ver pisar a la mala. Y de la única manera que puede hacer cosas es desde lejos, utilizando tretas, utilizando cosas oscuras para hacerte daño y afectarte. Déjame ver qué es lo que está pasando. Esta persona tiene unos amigos que son los que están ayudándole a hacer eso, pero tú también tienes gente que te están apoyando. O sea que no veo gente, espíritus que te están apoyando, personas que realmente quieren felicidad para ti. Háblame de la situación que está pasando Piscis. ¿Por qué no está durmiendo Piscis? ¿Qué es lo que está pasando con Piscis? ¿Por qué me salen estas cartas tan negativas en esta lectura? ¿Por qué tiene Piscis tanto miedo, ansiedad? ¿Por qué no duerme? Míralo ahí. Esta persona te está haciendo brujería. Esta persona lo que quiere es bloquear tu cosa, tu
tu felicidad. O sea, es como trayendo bloqueos y sabe que tú eres una persona demasiado emocional y de la única manera que puede hacerlo es de una manera espiritual, ya sea provocando situaciones en las que tú te sientas inestable e inseguro o haciendo energéticamente que las cosas para ti te salgan mal o que tú te sientas de esa manera. Tú conociste a alguien probablemente en internet y esta persona a eso le molestó. Y por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Esta persona simplemente era una sangrijuela de tu vida. Tú pensabas que era un amigo de verdad, leal. Tú le dijiste muchas cosas de tu vida a esta persona. Era una persona sumamente irrespetuosa. Míralo ahí a donde está haciendo brujería para joderte. Esta persona te tiene una envidia tan grande. Pero ¿y por qué que es así? Esta es una persona, ok, es una energía kármica. Esta persona no es un amigo, es alguien que entró a tu vida que al principio tú pensabas que era tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu expareja, no lo sé, tú sabrás quién es. Pero yo siento que esta persona te está haciendo todo eso porque tú conseguiste un nuevo amor, encontraste una nueva relación, míralo aquí, para mí es un ex. Y esta persona simplemente te está mirando a ti, pasando página, siendo diferente, teniendo una aventura nueva en tu vida que te trae felicidad y alegría. Y esta persona está utilizando todo lo necesario espiritualmente para bloquear esa bendición o esa alegría que está trayendo a tu vida. ¿Por qué? Porque esta persona no te quiere ver feliz. Esta persona te odia con todo lo que tiene. Y tú por eso te sientes atrapado. Yo siento que esta persona está desesperada y todo lo que está haciendo es porque está mirando que de verdad tú, esa persona que tú conociste en las redes o en internet o ese nuevo amor que tú tienes que está en el extranjero, no le conviene. Míralo aquí. No le conviene. No le conviene. Ese hombre está adicto. Esa mujer está adicto. Pudo haber sido una expareja, un exesposo o un exnovio. Algo así. Esta persona no quiere que tú conozcas a otra persona, o pudo haber sido un enamorado que tú conociste en el trabajo, o una relación que empezó con alguien que tú conociste por tu trabajo o por amigos en común. No sé, pero esta persona simplemente está tratando de que tú sueltes a esta nueva relación o a esa persona que tú estás conociendo. Por eso te está trayendo tanto caos y confusión, porque se está metiendo, se enteró de lo que tú estás haciendo en tu vida y de los cambios que tu vida está teniendo. Y tú te vas a dar cuenta porque aquí hay algo, se va a aclarar y vas a salir a la luz. Ojo con esta persona, ojo con esa energía. Trata de limpiar tu energía, trata de hacerte un baño de limpieza o algo así, porque esta persona simplemente está buscando la manera de joder tu camino para que tú no seas feliz y para que no logres lo que tú siempre has deseado tener, que no te pudo dar, pero tampoco quiere que tú lo tengas. Háblame de este amor, de esta persona que tiene Piscis. De lo bueno de esta persona con la que Piscis está tratando ahora. A pesar de la mentira y de las situaciones que pasaron con la relación del pasado, este nuevo amor siente que tiene el todo contigo. El pasado está tocando la puerta para arruinar tu conexión, pero este nuevo amor que tú estás teniendo es la persona destinada para ti. Fíjate qué cambio. Ahorita leímos una relación kármica con una persona negativa que representa esta energía. Esa persona simplemente te está haciendo una última prueba a ver si realmente tú cortaste definitivamente el lazo con esa persona. Por eso tú estás viviendo con tanta ansiedad y tantas situaciones complicadas. Yo te veo abrumada, abrumado, con miedo, sin dormir, teniendo pesadilla, mala noche. Sí hay cosas que esta persona te ha hecho, mucha, como dicen por ahí, mucha suciedad. Trata de limpiar tu energía para que trates de cortar lazo con el pasado. Es necesario que te haga una limpieza energética. Yo no hago eso, eso tú lo puedes hacer tú. Para que desbloquees esto, para que cortes esto, para que puedas descansar y dormir. Suéltame el tóxico y enfócate en lo nuevo, que lo nuevo que te está trayendo felicidad. Yo veo a esa nueva persona que trae todo lo bonito para tu vida y está desbloqueando el amor en tu vida. Yo veo que esta persona es alguien que es primeramente un amigo y luego entonces un amor. Y por eso es que las cosas para ti están funcionando de la manera que están funcionando, porque esta persona ve ese corazón roto y quiere como traer sanación a tu corazón y a tu vida. Y es alguien que te va a amar y te va a querer de la manera que tú siempre soñaste, como a la vieja escuela, como delicado, amoroso, sincero,
feliz, yo veo el nacimiento de algo importante, una relación en la en donde ya tú aprendiste tu lección, ya tú aprendiste el por qué el pasado no te convenía. O sea, esta persona te está trayendo a ti la felicidad, la alegría, una posible matrimonio a futuro, una relación en donde tú te sientas tranquilo, una persona que realmente ve la belleza de tu corazón, mi querido Piscis. Este nuevo amor, esta persona que está llegando, o esa persona que conociste en las redes y que te está ofreciendo una relación de verdad, no es jugando contigo que está, te está diciendo la verdad de lo que siente en su corazón, y lo que está por crear o construir contigo es sano, es real, vale la pena de que le des la oportunidad. Pero tú tienes que cortarme el lazo con lo kármico, con lo negativo del pasado, porque está llegando este pasado de una manera inesperada a tratar de bloquear tu mente para que tú te la pases pensando en lo que te hizo, en lo que pasó, en lo que no sé qué, porque esos celos que tiene esta persona lo está utilizando en brujería para que tú no te lo sueltes. Y es una persona que por la separación que ustedes dos tuvieron, esa persona simplemente está buscando la manera de arruinar tu vida y de que tú no logres ser feliz con esta persona que está demostrando que realmente tiene sentimiento y que te está trayendo felicidad. Por eso fue que te dije al principio, tú has logrado muchas cosas, pero te está enfocando en los últimos días. Por eso, y es porque esta persona está trabajando fuertemente con magia oscura o algo así, para arruinar la relación o la felicidad que este nuevo amor está trayendo a tu vida. Vamos a ver qué dice el tarot. Todo esos secretos, todo eso que esa persona estaba haciendo o lo que sea que esa persona está moviendo para arruinar tu nueva conexión, mi corazón, van a salir a la luz. No se va a quedar así. De eso tú puedes estar 100% seguro. Háblame de esta relación, de Piscis. Es un nuevo amor interesante. Es una persona que te va a ayudar a dejar el conflicto interno con el pasado. El no sentirte valorado o valorada. Es alguien que te va a ayudar a olvidar lo que te hicieron. Pero el pasado quiere saber qué es lo que está sucediendo y por qué tú estás cambiando de esa manera. Yo veo que el nuevo amor te está dando una oportunidad para salir de ese demonio. Míralo, me sale la carta del diablo. Esto me habla de brujería. En esta lectura hay alguien que está haciendo brujería fuertemente para joderte. No te dejes joder. Esa persona tiene una obsesión contigo y te quiere arruinar. Porque tú estás a punto de encontrar la felicidad que tú siempre deseaste en tu vida y te quiere cortar las alas. Pero tú no estás solo. Tú estás protegido. Tú tienes que entender que tú tienes que luchar. Fíjate aquí, tú estás divinamente criado para conocer a esta nueva persona, porque esa nueva persona es que te va a traer a ti la felicidad en tu vida. Ese nuevo amor, esa oferta de esa nueva persona, es la oferta que tú has estado manifestando por muchísimo tiempo y donde tú vas a tener la oportunidad de algo totalmente renovado y nuevo. Un mundo nuevo lleno de posibilidades. Solamente dejas de pensar, de sentirte con esa incertidumbre de que yo no sé lo que va a pasar porque fulano me está llamando o fulana me está llamando. Déjalo todo al tiempo divino. Tú estás protegido. Tú estás guiado. Esa persona simplemente está dando las últimas patadas de ahogado porque sabe que ya su final viene. Esa persona nueva te va a pedir matrimonio. Esa persona nueva es una persona que quiere algo de verdad contigo. Esa persona nueva es el bote salvavidas en tu vida. Esa persona nueva es la puerta a darle cerrarle al pasado, darle un golpe final a esa energía negativa de ese pasado que no te conviene. Porque tú sufriste mucho por lo que yo estoy mirando aquí. Y esa relación con esa persona, míralo ahí, ustedes están muy enamorados. Y para mí, por lo que yo veo, es una relación que estaba destinada a ser. Sí es cierto que el pasado tenía que pasar en tu vida, porque por lo general, tú tienes que vivir, o el ser humano tiene que vivir una experiencia complicada, una experiencia de llama gemela o relaciones kármicas, para poder entender qué es lo que quiere en el amor y lo que necesita. Y el tú vivir esa experiencia con este pasado y todavía continuar con esta ansiedad y con todo esto que está pasando, es dándote cuenta de que estás en el camino a lo correcto. Ahora, lo que tú tienes que hacer son los pasos necesarios en el ahora para terminar de cortar lazos con esa persona, liberar esa energía, hacerte tu limpieza energética y darte la oportunidad de ser feliz con el nuevo amor, porque esa persona y tú tienen una conexión de verdad. Veo ahí a Scorpio, veo ahí a Cáncer, veo aquí a Piscis, Tauro, Virgo, Capricornio, ¿cómo se llama? Veo una persona de Leo aquí en esta lectura. Iniciales asociadas a esta lectura, recuerda que las iniciales para mí son señales, tómalo como resuene para ti, puede ser cualquier cosa.
E, F, U, G, U, L, W, H, J y R. Puede ser cualquier cosa. Déjame tu comentario. Dime qué te pareció la lectura. ¿Has estado teniendo malas noches? ¿No has estado conciliando el sueño? ¿Qué es lo que te está pasando? Porque yo siento aquí que esa energía es demasiado fuerte y te está trabajando muy potentemente. Mi consejo, ya yo te lo he dicho varias veces, es hora de que actúes ya para que logres hacer o logres tener la felicidad que tanto has deseado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.